Correcto. Creo que también a través del streaming se puede hacer preguntas, ¿no? Si está abierto el... Si está abierto. Pues nada. ¿Hay alguna? ¿No? Bueno, igual así para arrancar, es verdad, podemos contar simplemente de dónde viene un poco esto y un poco que también quiénes somos. Sí. El proyecto pues nace un poco, bueno, ellos tres son miembros del Sensemble, un ensemble de música contemporánea que tiene su sede en Mallorca. Y bueno, pues José Pablo me propuso que hiciéramos algo de naturaleza escénica y yo llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza. Y con la idea de montar algo también con Robert, que lo conocía, y luego también conocía a Cristian. Entonces el tiempo hizo que nos encontráramos y ya llegaron los CEMOS a acabar de cerrar un poco el círculo, ayudarnos con la producción y con nuestra presencia aquí. Entonces, pues nada, la idea es una especie de encuentro, pues que es prácticamente una creación colectiva, lo que habéis visto, también las ilustraciones forman parte de todo el proceso. Nuestra idea también era intentar meter la narrativa de la novela gráfica en lo que es el espectáculo escénico. Y bueno, y también reformular un poco, ahora que está Marina Abramovich en el Real, pues llevamos varios días escuchando hablar el debate sobre qué es la ópera y qué no es la ópera. Ya sabéis que está con Bo Wilson y con Anthony. Entonces nos venía perfecto porque nosotros también llevamos desde el principio planteándonos si esto es una ópera o no. Hombre, por el formato, por lo reducido del formato, sería una ópera de cámara en cualquier caso. Pero queremos creer que es una ópera en el sentido de, pues eso, en el que la música también genera la dramaturgia, y en el que hay pues una historia que se canta y que se cuenta a través de la música. Entonces, bueno, esa discusión nos apetece que se genere en torno a lo que es la ópera hoy en día, el sentido que tiene hablar de ópera hoy, y bueno, y también a la naturaleza de la situación de la música contemporánea, que quizás de las disciplinas que han estado hoy presentes, porque la danza contemporánea yo creo que sí transita un territorio mucho más libre, por lo menos en España, ¿no? Pues creo que la música contemporánea todavía arrastra muchos prejuicios, todavía arrastra muchos corsés creativos y en eso estamos, en enfrentarnos a ellos. Y luego también en la unión, y ya me callo, el tema de la improvisación, o sea, la integración de la improvisación libre. Cristian, por ejemplo, viene del mundo de la improvisación libre y bueno, nosotros algunos hemos tenido alguna experiencia en ese sentido, dentro de un contexto formal preestablecido y de una forma que no es composición a tiempo real, sino que es una composición que está hecha previamente, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que lanzamos y preguntas que lanzamos y lo dicho, que quien quiera preguntar, que... Cómo él me planteó hacer todo esto, ¿no? Porque él hace mucho tiempo me lanzó unas palabras diciéndome que quería proponerme algo y lo haría en el momento en el que fuera posible hacerlo con todas sus cosas. No, hacerlo bien, ¿no? Con apoyo y con soporte y con equipo y con ganas. Y después de casi 3 años que pasó aquello, hace un tiempito, me dice, vale, te puedo explicar ya de qué iba esto, porque nunca me habló de qué iba. Y me empezó a hablar de imagino que conoceréis al caníbal de Roteburgo, un tipo que en el 2001 se comió a otro tipo que por mutuo acuerdo, ¿no? Por consentimiento y por amor, y entonces que te plantea varias cosas, ¿no? Esto. Bueno, en fin, que me planteó esto. Y un poquito ese es el arranque, ¿no? que yo tuve desde el principio, partir desde este dato bastante macabro y romántico a la vez, y después intentar, entre los seis, intentar separarnos de esto y entender qué haces por la entrega, el ofrecimiento, un poquito todo.
está autocomerse, ¿no? Yo qué sé qué. Y Fran nos lanzó un juego a Cristian y a mí en Navidades, ¿no? Un poquito antes, en Navidades fue. Nos envió un cuaderno a cada uno como regalo, un cuaderno en blanco, que ahora los podemos sacar igual y les echáis un ojillo que puede estar gracioso a quien le interese. Entonces él nos lanzó a los dos el cuaderno con una nota diciéndonos que ahí empezaba el juego, que empezásemos a dibujar y que a mitad de camino, a los 3 o 4 meses, él y yo nos cambiaríamos los cuadernos y seguiríamos dibujando en el cuaderno del otro y seguiríamos encontrando fórmulas para todo esto de las paredes, ¿no? Porque Fran tenía muchas ganas de que esto fuese una especie de novela gráfica llevada a la escena, yo qué sé, que se pudiera entender, ¿no? Entonces empezamos dibujando, que a mí me dio mucho placer poder arrancar un proyecto dibujando durante meses, ¿no? Y dibujando con él, que es alucinante, ¿no? Lo que hace. Y no, voy a por los cuadernos y os los paso si queréis y le echáis un ojillo, ¿vale? Sí, es verdad. El papel de pared lo hemos hecho nosotros también. Que podéis llevaros si queréis un souvenir. Sí, nos daba un poco de pena destrozarlos, pero el efecto merece la pena. También, así por añadir a la olla esta de remezclas y colaboraciones, ha habido textos que vienen de varios sitios. Una de las personas, o bueno, casi la que más, ¿no?, ha contribuido a ese nivel de texto, de guión, de poesía, es Raúl, que está ahí. Y Raúl, joder, Alonso, lo siento. Es que nos hemos conocido hoy. Y otra es Firriga, que tal vez alguien se haya dado cuenta que la canción del final es una canción de Fi. Y luego, bueno, hay textos de Armin Meiwes, que es el conocido como caníbal de Rotemburgo. Issei Sagawa, que es otro caníbal japonés, pintoresco, como todos. Y sí, ahí hay como un montón de refritos, ¿no? Que es también parte fundamental del proceso que hemos seguido y que estamos siguiendo. Y lo que ha dicho Fran es verdad, o sea, la primera presentación en proceso que hicimos, que éramos menos y era mucho más esbozada, sí, y no había props, así, ¿no? Ahí mucha gente nos ayudó a mejorar cosas con críticas. Algunas cosas les gustaron, otras menos, no las entendían, otras tal, sugerencias, y eso nos ayudó mucho. Así que sí, vamos, bueno, yo siempre, ¿no? Pero por favor, si hay algo que os parezca terrible, nos lo decís ya, o al revés, y entonces nosotros haremos lo que nos dé la gana, pero probablemente lo tengamos en cuenta. Por el streaming. Sí, a mí me ha llamado la atención, bueno, me ha gustado mucho. Vosotros estabais como representando bien con los sonidos o bien con los dibujos o como cosas relacionadas con el canibalismo, ¿no? Sin embargo, a mí lo que había aquí me parecía como una relación caníbal de nosotros hacia vosotros, ¿no? Como que yo me sentía que os estaba comiendo o algo así, porque en realidad vosotros me estáis dando mucho, mucho, ¿no? Y yo estoy comiendo, ¿no? Una relación como bastante oral. Y si alguna vez habíais como pensado de incorporar algo, eso, que no sea como otro tipo de relación con el público. Bueno, pues tomamos nota y para el próximo servimos. No, pues me parece súper interesante lo que has dicho y bueno, el hecho de meter al público aquí en el escenario también fue algo que pedimos. Hicimos una residencia aquí hace 3 semanas y cuando vimos el espacio y tal, teníamos como muy claro que el público tenía que estar dentro y que las viñetas de la infancia y de la cena final tenían que estar integradas en la gente, también como integrar un poco dentro en el espacio. Y luego, pues bueno, este espectáculo en realidad también ha estado creado para este sitio, en realidad, porque es donde hemos hecho la residencia. El formato
puede variar perfectamente y es genial la aportación que has dado. No sé si queréis decir algo más vosotros. El tema del canibalismo sabíamos que a priori pues es un tema muy peligroso porque da mucho pie a una deriva, que tome una deriva morbosa o que tome una deriva pues que se alejara un poco de nuestros intereses. Y bueno, sí, más o menos cuando estuve manteniendo las conversaciones, porque por ejemplo yo a Robert sí lo conocía pues de mi hermana y tal, pero por ejemplo a Cristian le asalté, yo lo vi en un concierto, me gustó, también hace como 2 años, hace mucho tiempo, sí, verdad, 5 años cuando llegué a Madrid. Y lo vi en un concierto hace mucho tiempo y al final lo investigué y lo encontré y le asalté con un mail para proponerle esta cosa tan, tan extraña. Y un poco a él sí le tuve que convencer de que era esto, porque realmente a priori el tema pues, tiene muchos puntos para que a lo mejor nos hemos equivocado y para eso también queremos que nos digáis, ¿no? Si en algún momento hemos herido sensibilidades, herir sensibilidades se van a herir siempre, pero me refiero a la gente que está más o menos, que ha venido, que tiene un cierto interés en ver esto, pues generar una cierta reflexión y hacer un trabajo de empatía, es decir, de decir qué parte tenemos nosotros de caníbales, qué hay de caníbales en todos nosotros. Estos seres extremos no son, o sea, que le llamamos monstruos, le llamamos como si fueran esos extraterrestres, que es lo que dice Issei Sagawa al principio de la obra, ¿no? Que soy como un extraterrestre que ha venido del cielo, pues no, son seres humanos. ¿Y qué hay de caníbal en todo nuestro ser y nuestra forma de ser y en nuestras relaciones? ¿Y qué hay de humano en lo que hicieron esta gente, ¿no? También con el peligro de tampoco venimos aquí a justificarlo, ¿no? El tema del lo que hemos hablado muchas veces de que le llaman canibalismo por amor, bueno, pues eso puede ser un poco extremo, ¿no? Pero sí es cierto que generó una paradoja muy grande el hecho de que no se podía juzgar un acto de canibalismo, no había legislación para juzgar un acto de canibalismo con sentido. Estaba todo grabado, él quería ser comido y el otro quería comer. Entonces, esa duda que te genera, esa paradoja a la que llegábamos, pues era un poco el objetivo, ¿no? Y igual, no sabemos si hemos logrado generar ese tipo de empatía. Hola. Para los que me conocen, saben que soy tendente a lo racional y a mí me habéis emocionado, extrañado. No creo que fuera el día para ver esto porque voy a salir por la puerta para afuera y no sé si pedirme una copa o fumarme otro cigarro, es decir, me he quedado medio hecho polvo. Entonces voy a irme a... habéis contado el relato de cómo se empezó todo. Pero habiendo residencias y con procesos colectivos en paralelo por la mañana y sabiendo que habéis hecho una residencia y viendo todo y alucinando con que haya sido hace 3 semanas, aunque la idea se remonta mucho tiempo, la pregunta es ¿cómo habéis llegado a determinadas decisiones que cerraban procesos? Porque ya entiendo que en el principio había un líder que puso la semilla de la idea, que fue Fran, y luego se incorporó gente, y luego hubo una herramienta como las libretas. Pero estando aquí, ¿cómo ha salido todo esto? La verdad es que no sé muy bien cómo. Tú sí. Es muy fácil y muy complicado a la vez. Bueno, como ha dicho Fran antes, él es la piedra angular que conocía prácticamente a todos, pero yo personalmente no conocía a nadie de los que estaban aquí. Y venimos todos de disciplinas muy diferentes y esto personalmente es la primera vez que me junto y hago un espectáculo multidisciplinar, ¿no? Entonces llega el primer día, hola, ¿qué tal? No nos conocemos, ¿tú qué haces? Yo, no sé, yo hago ruiditos con el chiflo, el otro hace... fue esto, así. Y Fran ya pues, nos contó la idea y cada uno pusimos lo mejor que sabemos hacer dentro de nuestra disciplina. Y poco a poco, en cuestión de 3 días, es que fue brutal. Eso, en cuestión de 3 días conseguimos hacer el grueso de todo lo que es una hora más o menos que puede durar el espectáculo.
Entonces fue un work in progress, muy progress. Y todo muy desde cero, con una idea base de Fran, pero cada uno poniendo su puntito. Y poco a poco esto fue así. Y en 3 días se hizo. Se hizo lo que habéis visto. Obviamente faltan muchas cosas que en otra residencia pues volveremos a hacer. Y fue un poco esto. Música contemporánea por un lado, improvisación, danza y action painting, bueno, todo. Entonces al principio estábamos muy desubicados. Y costó 3 días nada más. Yo sí quería también vender las virtudes del formato trabajo en proceso. Es decir, que cuando hicimos esto en la primera presentación que hicimos en Café Molar, ya lo he dicho, estuvimos, pues, en principio la idea era una especie de laboratorio que tenía yo con Cristian. Para también probarnos, a ver si luego a lo mejor no nos podíamos soportar o no nos gustaba lo que hacíamos. Entonces era un laboratorio, él y yo. Entonces lo que ocurrió también fue que una semana antes de presentar el laboratorio, coincidió que Robert estaba en Madrid, le dijimos a Pablo, 2 días antes, que se uniera, y yo desde aquí animo a toda la gente que se lance a hacer estas cosas así, de decir, quedan 2 días, lo hacemos, lo presentamos. Y no es la idea también, que eso está muy afianzado en los compositores y en el mundo de la música, de metidos 4 meses encerrado con una partitura, escribiendo hasta el último detalle, y de repente, pum, se estrena, y es un estreno que no tiene vuelta atrás, qué es lo que sale, qué es lo que suena, y te quedas ahí, ¿no? El proceso creativo se termina ahí, ¿no? Entonces, la idea de hacer una propuesta, cambiarla, no cerrar todo, luego también tener claras determinadas decisiones. Hay decisiones que hay que tener claras para hacer un proceso de composición, ¿no? Pero como formato, desde luego yo lo recomiendo a todo el mundo y a los compositores de música contemporánea especialmente, porque es muy, muy, muy útil. El otro proceso es maravilloso y está muy bien y sirve para llegar a cotas formales que de esta forma no se llegan, ¿no? De, en cuanto a material musical. Pero para un espectáculo de esta naturaleza yo creo que ha sido crucial, ¿no? Y lo de que nos lanzáramos a hacerlo allí en Madrid en aquel formato y presentarlo a la gente, pues igual que pues eso, hoy sabemos que hay cosas que están por coser, ¿no? Pero claro. Sí, pues entonces. Hola. Enhorabuena, en primer lugar, y muchas gracias por el esfuerzo. Mi pregunta es si la crítica principal, entiendo, es a la forma tradicional de presentar ópera contemporánea y como lamentablemente, al menos yo no soy consumidor habitual ni de una cosa ni de otra, ¿cuál es la crítica más evidente que le hacéis a esa manera de producir música y qué tipo de desbordamiento creéis que estáis ofreciendo con la propuesta de Todos Caníbales? Yo creo que no estamos intentando hacer una crítica, simplemente ha sido una forma de integrar, no sé, disciplinas muy diferentes y algo como es la improvisación libre con unas pautas y un esquema y juntarnos y a ver lo que hacemos, como una forma diferente de tratar un tema, pero no creo que no es incompatible tampoco con lo que es la música totalmente, todo escrito y tal. Esto ha sido, creo, ha empezado un poco como un experimento entre todos y una forma de decir, tener una idea todos juntos y llevarla a cabo, a lo mejor desde otra forma, pero sin intentar cambiar nada, creo, ni demostrar que nuestra forma es mejor, ha sido un intento de transmitir algo, que espero que haya funcionado. Sí, no, yo iba a decir algo muy parecido, que tampoco es más que una crítica, a lo mejor una propuesta, más propositivo eso, que es compatible con nosotros, o sea, pues ellos van a seguir con sus carreras como ensemble tradicional, yo voy a seguir con mi carrera, voy a tener también mi proceso de composición convencional, pero como propuesta yo creo que
es nuestra principal duda. Yo creo que nosotros tenemos esa duda de cómo encaja esto en el mundo de la composición contemporánea. Aquí tenemos algunos compositores y quizás ellos nos podrían dar más pistas, ¿no? Porque yo creo que el público que hay hoy en el CAS y en el CEMOS es un público más acostumbrado a otros formatos, ¿no? Pero más que crítica, sí, es una cosa más propositiva que crítica. Pero sí es cierto que, pues, que también hay una reivindicación de una forma de trabajar más copyloft también, ¿no? Y más remezcla. Es decir, el hecho de la obra abierta, ópera aperta, es que la obra no se termina nunca. Es decir, que la obra siempre está abierta a cambios, modificaciones, y eso en sí pues ya es una propuesta formal un poco alternativa. Es decir, que no es muy, 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 muy habitual, ¿no? Por otro lado, desde el mundo de la improvisación libre se puede ver como un formato muy estanco. Porque la improvisación libre trabaja con composición a tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es más una cuestión de proposición que de crítica. Vamos a hablar por streaming. Que yo voy a superar la vergüenza de hablar en público por un sentimiento de gratitud. Primero también a CEMOS por darle un marco, ¿no?, a que se puedan ver estas cosas y a vosotros en concreto. Me parece que más que crítica o así, sea teatro o ópera, esto para mí es teatro político, porque es hacer con lo que cada uno tenéis, que no son los tres días que habéis trabajado, sino todo lo que cada uno de vosotros lleva detrás, ponerlo aquí a hacer una cosa de una calidad como la que hemos visto aquí y que seguramente en otros marcos o en otros países estaría más apoyada, más, no sé, ¿sabes? Como yo me siento muy afortunado de haber podido estar aquí. El público de CICECEMOS está más acostumbrado a ver, también está más acostumbrado a ver mucho teatro muerto y mucho rollo. No, bueno, el de CEMOS y el de todo, quiero decir que también nos hacemos sensibles a detectar cuando algo nos mueve y no, ¿no? Y entonces para mí pues tiene una carga muy importante. Y cuando tú decías lo de herir sensibilidades o así, a mí me parece que el hallazgo de lo que habéis hecho es precisamente no tener ese tipo de prejuicios, sino entrar a un tema como el canibalismo desde la fascinación o la atracción de yo podría hacerlo, ¿no? Yo me he sentido a nivel perceptivo muy seducido por la viscosidad, por la carne, ¿no? Por cosas que a lo mejor son más propias de los artistas y tal, pero que como público tienes una serie de prejuicios y tal, y me habéis hecho entrar en el tema liberándome de esos prejuicios y dejándome que se me fuera un poco los puntos de referencia, que me parece lo más interesante, y me parece un ejercicio de libertad y de inspiración que hace que para mí plantearme, ¿sabes?, que me da un poco igual, si te digo la verdad, si es ópera, si no es ópera o lo que sea y tal, sino que te vas con una carga vital, que es de lo que se trata, pues, tanto cualquier hecho escénico, ¿no? Había mucho de rito y mucho de, sí, no sé, como me salen palabras un poco catetas, como catarsis y cosas así, pero que al final, sí, ahora te voy a pasar el micro a ti y voy a darlo todo, por streaming. Un beatboxing te vas a dar aquí. Y que no, que muchísimas gracias, que me ha parecido de verdad muy, 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 muy potente y que tenéis algo buenísimo y creo que lo sabéis. Me ha emocionado mucho también la manera de estar de cada uno, el respeto que había desde lo que cada uno hace y la escucha del otro. Me parecía eso, que daba como una atmósfera de muy, muy potente, que contaba más a lo mejor del tema en sí que todas las imágenes que se me pudieran ocurrir asociadas al canibalismo, que en principio es un tema que aunque sea perturbador y tal, pero que yo pensaba que no me iba a tocar nada, y sí, sí es verdad lo que decía, el que salga un poco con ganas de, no sé si de la copa o de comerte un algo. Muchas gracias. Sí. Sí, no. Uy.
como, bueno, o sea, como veo que todo el mundo es como muy positivo, me voy a atrever a ser un poco, no negativo, pero sí un poco más incisivo, ¿vale? O sea, y me, viendo un poco también lo de ayer del bacon y el flamenco y las, un poco las lecturas metalingüísticas que hacemos de los estilos, ¿no? Quizá yo de ópera no tengo ni idea, pero de músicas así que hacen ruido, bueno, tampoco tengo ni idea, pero estoy más acostumbrado, ¿no? Entonces, quizá yo hoy no he conseguido entrar, así como ayer en el bacon, yo me iba y entré, hoy no he conseguido entrar quizá porque me he quedado más en el experimento un poco metalingüístico, más de cada uno aportando lo que él trae y no he conseguido ver como el canibalismo, sino que me ha parecido más como que todavía estabais en una fase como de vómito, de revulgitar lo que cada uno tiene y a la vez me parecía como demasiado aséptico, o sea, no sé si me estoy explicando, creo que quizá lo que me ha faltado como que tenéis que masticaros un poco más unos a otros, porque era como que para mí los elementos seguían estando un poco separados, ¿no? O sea, como que estaban, hay muchos, porque además si ahora le hacéis caso a Joa y metéis a la interacción del público, otro más, o sea, que es como hay una ensalada que tiene un montón de elementos que como, o sea, que yo me imagino el canibalismo como que si nos ponemos a comer, como que hay un poco más de, o sea, que seguro que se salpica más. Y a mí yo me he quedado un poco ahí como que no me he salpicado, no sé si me... O sea, he visto como muchas los ingredientes por separado, seguí la ensalada, pero no. O sea, no. Vamos, una opinión sin más, ¿eh? Bueno, que va un poco en el hilo. A mí también me ha parecido como mucha acumulación de elementos y me gusta mucho pues, la idea de proceso y que comentáis que es una pieza en evolución, ¿no? Entonces, para mí era la pregunta. Pues si lo tenéis que hacer como una comparativa, una metáfora con el proceso digestivo, ¿no? ¿En qué momento estaría, ¿no? En el momento ese de que como y degluto todo y un montón de elementos, todas las disciplinas presentes, la danza, la ilustración, la música, o estáis en el bolo alimenticio, o, bueno, ¿en qué parte? La más difícil de todas. Bueno, es curioso lo que has dicho del proceso digestivo porque gran parte de la inspiración a la hora de construir sobre todo el mundo sonoro ha sido inspirarse en la parte digestiva. Hay una parte la parte central prácticamente de esto que entre comillas se puede llamar ópera, sigue las partes del proceso digestivo, ¿no? Desde el masticar, el tragar, el digerir, el excretar y cada parte se componía, ¿no? Y ha servido como inspiración sonora. Antes había una pregunta por ahí, ¿no? Creo que era la tuya, ¿no? Que decías que bueno, que cómo se forma esto realmente, si solo hay una pauta un poco. Al final casi es una especie casi como de juegos inspirándose en todo este proceso. Al final, lo quieras o no, lo sonoro del canibalismo está presente en nuestras vidas. Es decir, todos al final masticamos, tragamos, excretamos y todo se produce unos ruidos, todos lo sabemos. Y esto es un poco lo que sirvió de inspiración. La otra pregunta, el otro era, es que me he ido... ¿En qué momento? Bueno, es que eso a lo mejor, bueno, no sé, que pues estamos en el... Estamos digiriendo, sí, entre tragando, digiriendo, sí. Sí, a lo mejor mañana ya estamos más excretando también, no sé, depende. Pero sí, yo creo que va por ahí, todavía estamos digiriéndolo y la residencia que tengamos en verano yo creo que será cuando realmente esto esté digerido ya con la perspectiva del tiempo, cuando hayamos visto la grabación de todo este concierto de hoy. Yo personalmente tengo una curiosidad por ver esto desde fuera tremenda, porque claro, al final, o sea, uno está integrado dentro de un todo, pero hay momentos... Yo llego a un momento, por ejemplo, cuando estoy aquí con el solo, que cuando me doy la vuelta, de pronto ya veo todo esto y digo, ¿qué ha pasado por medio de todo esto? Le veo él con la cara negra, no sé, es terrible, ¿no? Pero pues, hay una pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta de Pero Grullo. Evidentemente no ha habido un director escénico desde fuera, ¿no? ¿O sí lo ha habido?
Vamos, yo en concreto he visto que había partes más lentas y en ese sentido pues, voy a ser un poco abogado del diablo, que se te hacía un poco más pesado. Había también déficit de que a lo mejor la palabra en determinado persona, porque no sé si llamaros actores, que no transmitía, no llegaba, se perdía. Y a mí particularmente, como vengo del mundo del teatro, quizá echaba en falta más trabajo actoral. Por ejemplo, cuando intervenía el chico que bailaba y sobre todo la parte más interesante para mí ha sido el painting, ¿no? El bailar y al mismo tiempo pintar, y al final parece que están vuestras caras ahí reflejadas, decidme si me equivoco, porque estáis, os habéis pintado vosotros mismos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Por lo menos a mí me llega. Hombre, pero tenéis cierta similitud, ¿no? Para mí, tú eres este chico de aquí y tú eres aquel. Vamos, os habéis hecho un autorretrato, ¿no? Y además en la oscuridad, porque estaba continuamente la imagen, o sea, para mí ha sido un auténtico hallazgo ese. Y por lo demás, pues muy interesante, todo lo que sea experimentar y romper los espacios entre los diferentes estilos artísticos es algo importante, ¿no? Yo sí te voy a decir, te voy a contar una cosa, que el tema, bueno, por un lado de la dirección, obviamente ha sido pues un trabajo, no, o sea, no hemos tenido un director externo que ha venido al final, que de hecho era algo que habíamos pensado que necesitábamos, entonces te doy la razón en que eso nos ha hecho falta. Sí es cierto que, por ejemplo, al final de la residencia mi hermana lo vio desde fuera, nos dio una serie de pautas y una serie de consejos que yo creo que nos sirvieron mucho y que lo hemos puesto en práctica en esta ocasión. Pero sí hay una cosa que quizás no estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a la pretensión, ¿no? Bueno, un par de cosas. Una es lo del tema lo de ser actores. Yo, o sea, es que yo creo que ninguno de nosotros, bueno, quitando fundamentalmente Robert y Cristian en cierta medida, que son intérpretes escénicos desde hace mucho tiempo, nosotros no podemos ser actores en 3 semanas, ni lo vamos a hacer. Es decir, era muy importante estar en el escenario como músicos, y es lo que hemos sido, músicos. Entonces, integrados y participando, más como lo hablábamos con Miriam, más como unos operarios que acompañan, que mueven, que intervienen y que forman parte, porque el speech de David yo creo que es genial como es, porque está dicho desde él, no desde una interpretación, ¿no? una búsqueda de una interpretación, ¿no? Un poco más forzada. Y luego, por otro lado, las partes estas que se han hecho a lo mejor más largas, ahí también reivindicamos nuestra labor de músicos. Es decir, es música contemporánea, lo siento mucho. Somos músicos contemporáneos y estamos orgullosos de serlo. Que realmente ahí sí hay un caballo de batalla también, ¿no? Que queremos que la música, nos falta mucho eso. Marina Abramovic, con todo lo que ha llegado en el mundo del arte, lo lejos que ha llegado como performer y tal, 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 acaba haciendo una ópera en la que canta Anthony, que lo queremos mucho todos, pero canta pop, con un compositor que hace minimalismo. Es decir, que finalmente, al final, el sonido, acabamos recurriendo a él desde lo cómodo, no lo cómodo, no quiero transmitir un prejuicio contra otros tipos de música, pero sí queremos plantear una escucha diferente, otra escucha. Entonces el material sonoro sí nos gustaría que fuera importante, y era una cosa crucial. El pobre Raúl tiene un problema, o sea, yo empecé, todo este proyecto empecé con Chico Mora, con José Manuel Mora, como director escénico y como posible libretista. Él es dramaturgo. Y a partir de la segunda semana nos dimos cuenta de que era absolutamente imposible crear una ópera en el sentido clásico de un libreto por un lado y una música por otro, porque yo tenía muy claro que la forma del espectáculo es una forma musical. O sea, lo que hemos presenciado es una forma musical. El material musical llega a un sitio, que es en la zona esa de ruido, siguiendo una serie de pasos formales. Es que ahí el material musical es el que nos ha ido generando la dramaturgia. Entonces, la imperfección está en que quizá eso haya pues costado llegar hasta ese punto o lo que fuera, pero sí reivindicamos un poco lo musical. Esto es música y nos gustaría que llegara como tal.
tenemos que ir cortando, de todos modos. Iba a decir que era la última del streaming y que ha llegado el streaming y si eso luego seguimos en la cerveza, ¿vale? Que hay que cerrar y demás. Dice, respecto a la música sonido, ¿es lo mismo música en proceso que improvisación? Unas notas sobre la música sonido, por favor. Creo que un poco con lo que estabas diciendo. ¿Qué la hace, Juan? Anónimo. Música en proceso frente a improvisación. A ver, en proceso lo que está es el trabajo, o sea, o el formato, o el resultado, que a su vez es un continente flexible que se va a ir moviendo. Ahí vamos en plan profe. Es un continente que va a ser flexible y nosotros sabemos que hay partes que no, que estamos, o sea, que tenemos que acortar, alargar, etcétera, pero de lo que se va rellenando. Yo venía con mucho complejo también a la primera residencia porque no está escrita con notas, en partitura no está escrita ni una nota. Entonces, es la primera vez que trabajo así en mi vida. Entonces, yo tenía como muchos prejuicios, sobre todo por ellos, que son unos músicos como la copa de un pino, y pensaba yo, qué cutre yo que llevo aquí sin partituras y sin nada. Y no ha hecho falta, primero porque en el momento en el que uno plantea esa forma de trabajo ya no es un compositor, o sea, quizá mi labor está en la concepción del espectáculo y la concepción a lo mejor del mundo sonoro, pero es ellos también, o sea, es casi más ellos que nada. Entonces el continente es improvisado, ¿no? Y luego ya el concepto, el formato, el trabajo en proceso es el que se pretende hacer flexible, ¿no? Y el que se pretende ir modificando. Siempre que se habla de improvisación, yo creo que improvisación es una palabra negativa, porque ya de por sí la definición es intentar salir del paso como sea ante un problema. Si buscamos la definición en la RAE, sale así. Y yo lo he buscado, y es así. Yo preferiría hablar de composición a tiempo real. En el momento en que hablamos de composición, ya hay un material, ya hay unas ideas previas establecidas detrás, y sí podemos hacer lo que nos dé la gana, pero basándonos en esto. O sea, nosotros ahora estamos aquí improvisando con el castellano. La L con la A es la. Dentro de eso tú hablas lo que te dé la gana. Nosotros, pues un poco hacemos esto, pero es quizá la parte más difícil de todo este proceso. Porque como no hay una partitura, que ya está claro, te la estudias en casa y vienes aquí y tocas, es la parte que más nos está costando. Intentar darle una coherencia a todas las disciplinas y que la música acompañe. Y una de las grandes partes que tenemos que trabajar, yo creo que es esta. Pero no es tocar lo que nos dé la gana. Eso está claro. Bueno, lo último respecto a esto, que muchas veces también por lo que decías de la improvisación y demás, lo de la composición en proceso, lo que habéis visto y hoy, bueno, más bien lo que habéis oído a lo que sale en los ensayos y demás, a pesar de ser una improvisación, es que no varía tanto de una vez para otra. Es decir, la improvisación realmente es, como ha dicho David, la creación en el proceso, lo que puede aportar cada uno para elaborar ese proceso. Una vez que ese proceso está, lo que sale aquí realmente es una cosa muy cerrada, muy, muy cerrada. O sea, nosotros que venimos a lo mejor más de la partitura, yo personalmente hoy tenía que tener muchas más cosas en la cabeza cerradas que a lo mejor cuando estás tocando con una partitura delante posiblemente. A pesar de ser algo teóricamente abierto.